¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y en el día de hoy vamos a ver las mejores combinaciones de charms, llaveros con skins del juego. Así que vamos al lío, chicos y chicas. Primero nos dan un apunte diciendo que todas las combinaciones que vamos a ver son reales y existen en la database. También recuerda que si queréis un crafteo similar, tener muchísimo cuidado, por favor, con los patterns del llavero, ya que, como sabéis, varían de color. Así que vamos al lío, chavales. Vamos a empezar con una skin que me parece increíble: M4A4 Emperador con 4 Titan Holo y la Semi Precious, en este caso 75-159. Os lo dejaré, como siempre, escrito en texto para que sepáis cuál es el pattern. Muy, muy buena combinación. Lo de las Titan Holo lo descartamos. El cuchillo con el Emperador queda brutal. Ahora vamos a pasar a el AVP Wildfire, chicos y chicas, con el llavero Hot Hands 98464. El llaverito que, como veis, queda muy top, tío. Me mola mucho. O sea, es que se camufla completamente. Y además los stickers en el scope. Si tenéis la Wildfire, por favor, compraros esas pegatinas porque queda increíble. La garra ya no me ha gustado tanto. Vale, tenemos la Lightning Strike con esa AVP Titanium 98314. Me mola. Fijaros que yo siempre digo que los llaveritos de armas no me molan mucho, pero queda cool. Queda muy bien. Estamos empezando fuerte este vídeo. Me gusta. Vamos ahora de nuevo con la Poseidón, con el llavero Lil Monster 96271. Vale. Está de momento la más normalita. Tenemos ahí los stickers, por cierto, justo antes del cañón. Sé deciros, por la lengua azul, ¿no? Han intentado hacer la combinación de la lengua azul con la Poseidón. De momento es la que menos me gusta. Vamos a ver la siguiente: la Arabesco Dorado con el Baby Karan Beat Terror 92306, que sin lugar a dudas debe ser doradito. Ahí lo tenemos. No sé si es mi posición favorita, pero que queda guay, queda guay. Pero no sé si es mi posición favorita. A lo mejor lo dejaría yo al lado de la culata. Creo que quedaría mejor. Y con 4 Crown Foil, que como sabéis son 600 pavos cada una. Me mola, me mola. El cuchillo, ese es mi llavero favorito. Vale, tenemos la DSL League Hypnotic con el llaverito Diamond Dog 86848. No sé, no sé, no sé, no sé, ¿eh? Hostias, tengo dudas. Una Hypnotic es muy rara de ver, porque si la tienes, ya porque normalmente buscas la Case Hardener. No sabría deciros, no queda mal. No queda mal, la doy el aprobado, venga, va. AK Pantera 1K con el llaverito Lil Squatch 29249. Me mola, me flipa, me flipa, me flipa. Y esa combinación es original de cojones. Aparte con la pegatina también encima del tigre, me mola muchísimo. Lo único que quitaba es lo que tiene en la cola. Eso es lo único que... todo lo demás lo dejaría. Y me parece súper, súper, súper top. Mi favorita. Voy a decirlo así abiertamente. Mi favorita de momento. MP9 Hydra con la Semi Precious 5074. Con el llaverito verde en este caso. Pegatinas de Flipside. Me mola más cómo queda el llavero aquí que en el AK. No sé vosotros. No sé si también es mi lugar preferido de la historia. Pero queda bastante mejor que el del AK. Vale, ahora flipar. AVP Dragon Lore con el llaverito Baby Karan Beat de Terror 98646. Estoy buscando el llaverito. Muy bien esta posición, ¿eh? Camufla. Claro, pero no sé si es el objetivo, que queda tan camuflado, ¿no? Ahí justo al lado del gatillo. No me desagrada, tío. Es que yo creo que en el AVP donde mejor queda es en el scope. Pero esa posición tampoco me parece mal. Y la gallinita también ahí al lado de la culata, muy bien. Vale, AK Inheritance con Lil Teacup 97602. Me mola. Me mola muchísimo. Muy bien. Y además, lo de las pegatinas rasgadas, que no recuerdo de qué año serán. Supongo que de estos últimos años queda muy bien, tío. La de Robs, espectacular. De mis favoritas también, ¿eh? Tenemos la Glock Ballet Queen con el llaverito Hot Hole 99246. Muy pegado al 100.000.
Brutal, queda muy bien ese llavero de la Hole doradito, queda brutal. Pegatinas Heroic también, que no sé si acompañan tanto, creo que el llavero me gusta bastante más que las pegatinas, Muy bien este llavero, creo que tiene que ser caro de cojones, la verdad. AVP Krakow con la Titanium AVP 98628. No sé deciros, No sé deciros. No está mal, no está mal. Es como lo he dicho, el 5, el 6 raspado, pero no queda nada mal. Juraría que no tiene ningún sticker. Es una de mis AVP favoritas que han salido en tiempo, Tengo que reconocerlo, menos mal que la sacamos en Keydrop. Y ahora que tenemos la Lightning Strike con la Semi Precious 95202 de Pattern. Me gusta este más. Este queda brutal, también con las pegatinas en el scope. Muy, muy, muy bien. Una Lightning Strike que es carita. Prefiero la Krakow mil veces, Pero la combinación creo que es el mejor. Vale, Glock Bunsen Burner con la... con el llaverito Lil Monster 96073. Entonces, esta Glock es bastante barata y el llaverito queda guay. Me mola. Me mola, pegatina de Cloud9 para rellenar. Combinación barata, chavales, la que tenéis aquí en pantalla. Vale, Souvenir Knight con el llaverito Baby Karambit. Me mola. O sea, no sé si es el mejor lugar de nuevo. Creo que queda guay, tío. No tengo que ser tan picky. Queda guay con la pegatina de Crown. Muy bien, muy bien. Una... O sea, no hace falta que sea souvenir, Bueno, no sé, de hecho no es souvenir porque le han rascado todas las pegatinas, ¿no? Solo tiene la de Crown. Ese tío se la pela. Tenemos la USP Monster Mashup con el llaverito Lil Chicken 77291. Muy bien, me mola mucho, me mola mucho. O sea, queda espectacular. Súper, súper, súper bien. Muy bien. De la colección Broken Fan. Esa es algo carilla. Vale, tenemos la Golden Coin con el Baby Karambit CT97838. De nuevo, espectacular. Esa es la posición que todo el mundo está optando en las M4, ¿no? Parece la favorita, sin lugar a dudas. Pues combinación que queda espectacular. AVP Sanileo, como me gusta. Con la Titanium AVP, chicos y chicas. ¿Dónde la tenemos? Pues que camufla una barbaridad, cabrón, Cuesta verla. 79.413. Muy bien. Mola mucho, tío. Qué guay. Y encima el AVP, claro, cuando dispara se mueve. No sé cómo se llama esa parte, perdonar del arma, pero retrocede para soltar la bala. Qué guay. Muy bien. Y tenemos por último la de Silicon Blaze con la Hot Hole 97120. Maravillosa, maravillosa. Mis favoritas también. Simple, chavales, simple, pero queda brutal. Y a vosotros, ¿cuál ha sido vuestra favorita? Yo creo que tenemos, o sea, si la Capantera aún, que a mí me ha gustado muchísimo. Hacedme saber en los comentarios si tenéis alguna combinación o cuál ha sido vuestras favoritas de este vídeo. Y como siempre, muchísimas gracias a todos por el apoyo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.